Antes de empezar con el vídeo, velociraptores, os quiero enseñar a hacer una cosa que en mi canal os va a valer para mucho por si buscáis algún vídeo que os interese en especialidad. Si entráis a mi canal, veréis que tengo un montón de vídeos, pero cada uno trata sobre una temática diferente. Entonces, ¿cómo podéis hacer para poder ver vídeos de la temática que vosotros buscáis sin necesidad de ir buscando por cada vídeo en cuándo lo subí? Muy fácil, listas de reproducción, y aquí tenéis en ordenación todos los vídeos que haya subido de cualquier tema, cualquier gameplay, cosas de Jurassic World. Aquí, como veis, hay bastantes cosas. Tenéis también mi Instagram, mi Twitter y bastantes cosas aquí para suscribirse también. Entonces, es bastante fácil, como veis, solo tenéis que entrar aquí, le dais a una lista de reproducción, la que vosotros gustéis, y veréis cualquier vídeo relacionado con esta lista de reproducción, no solamente uno, sino que irán todos encadenados. Cuando termine uno, empezará otro. Y eso, velociraptores, es simplemente para que aprendáis a usar la lista de reproducción y os sea más fácil disfrutar del contenido. Y ahora empecemos con el vídeo. Hola, ¿qué tal, velociraptores y velociraptoras? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Velociraptora Blue, y esta vez os traigo un vídeo de reacción que es bastante curioso, ya que además me lo pasó un suscriptor por comentarios. Miré el vídeo y dije, bueno, pues está bastante bien. El creador claramente es otro youtuber, que os dejaré en el link de la descripción quién lo ha hecho realmente, y voy a vídeo reaccionar para ver qué os parece. Así que vamos a empezar con el vídeo. Bien, velociraptores, lo primero que podéis apreciar claramente es que no es una animación, sino que son figuras. Pues sí, esto es un vídeo de figuras. Y bastante curioso, la verdad. Mira ese Stegimolot. ¿Quién está detrás de esas plantas, acechando las sombras? ¡Blue! Madre mía, tío. Quiero esa Blue para mi casa, tío. ¡Me encanta esa Blue! ¡Ay! ¡Vamos, Blue, tú puedes! Son como mis dinosaurios. O sea, Blue es mi favorita, pero el Stegimolot también me gusta. Pero, hombre, claramente quiero que gane Blue. ¡Vale! Y ganó. Bueno, velociraptores, si vemos lo que es esta parte en cámara un poco más lenta, podemos apreciar mejor los movimientos. La verdad que me gusta bastante esta escena para haberla recreado con juguetes. O sea, es que está muy chula, en serio. Mola un montón. Todavía no entiendo cómo lo hacen, en serio. Es súper complicado hacer esto. ¿Cómo lo hacen sin moverlo con las manos? Haciéndolo en pequeñas fotos y haciendo un vídeo. Pero es que tiene que tener la postura exacta. Y es que parece que no tuviese ningún error. Fijaos en esto, por favor. ¡Cómo come Blue! ¡Qué bonita! Así que bueno, velociraptores, una video reacción bastante cortita porque el vídeo no dura mucho más. Es como una pequeña escena que han querido hacer aquí sobre Blue y el Stegimolot. Y yo creo que la verdad es que si hubiese pasado realmente esto en Jurassic World, claramente Blue se hubiera cepillado al Stegimolot, por favor. También es una diferencia de tamaño bastante grande. Entonces yo diría que el Stegimolot, aunque tenga ahí sus armas, su cabeza para pegar ahí cornadas, que es que fue muy buena esa escena en Jurassic World Fallen Kingdom, cuando el Stegimolot sale por el ascensor y se pone a arremeter con todo lo que pasa por el camino, tío. Hay toda la gente volando. ¡Ah! Fue muy bueno. Pero bueno, velociraptores, Blue se lo hubieran cepillado, la verdad. Y bueno, velociraptores, hasta aquí la video reacción de hoy. Espero que os haya encantado este vídeo, que ha sido bastante original, y por supuesto me he planteado, velociraptores, seguir haciendo video reacciones de diferentes tipos en el canal. Así que si vosotros veis algo interesante que os pueda parecer bastante divertido, yo que sé, curioso para ver en el canal, me podéis dejar el link en la descripción. En los comentarios, podéis dejarme en los comentarios el link de cualquier cosa que hayáis visto, yo le echaré un vistazo y si veo que es interesante, divertido, cualquier cosa, lo subiré al canal. Por supuesto, también seguiré haciendo la video reacción de realidad virtual de Blue, que nos queda la segunda parte ya que todos dijisteis que sí queríais. Así que, velociraptores, dar un super me gusta a este vídeo, uniros a la manada si aún no pertenecéis a ella, y recordad que nos vemos, como así mejor, en los siguientes vídeos de la Velociraptora Blue. ¡Un saludo para todos!